Hola amigos, soy Javadev, bienvenidos al 58º episodio del desarrollo de un juego de rol 2D en Java. Bien, finalmente, después de explicar en el episodio anterior cómo podría llegar a ser nuestro mapa y de lograr leer el archivo de texto que creamos con nuestra propia extensión AD, el resultado, como recordaréis, es que simplemente aparecía el texto cargado desde el archivo, eso sí, dentro de la ventana de la aplicación. Muy bien. Pero ahora hay que avanzar, porque este no es el propósito de lo que hicimos ayer. Simplemente era para ver si funcionaría. Pero ahora lo que necesitaremos es, de hecho, crear el mapa para comprobar si podemos lograrlo. Por lo tanto, lo primero en lo que me he centrado es en tener un mapa que hacer. Así que mirad esto. Os he preparado dos mapas. Estaría bien hacer el primero, pero todavía es imposible, y os explico por qué. Observad que en este mapa tenemos hasta tres pisos diferentes, ¿verdad? Tenemos el campo base, luego subiendo las escaleras tenemos el primer piso, que estaría en esta zona y también en esta, y luego un segundo piso donde está este cofre, pero el problema es el siguiente. En este mapa, como observaréis, solo hay dos pisos. Y como no podemos subir al piso de arriba, estos son simples obstáculos. Es decir, en términos del mapa, simplemente tenemos que marcar estas nueve casillas de 3x3 como sólidas, al igual que estas 3x3 como sólidas. Así que el personaje chocaría con estos tiles y ya está, no pasa nada. Pero aquí las cosas son diferentes. Podríamos hacer que choque con las casillas marrones, pero los bordes que separan un piso de otro son algo más sensibles, por lo siguiente. Cuando estemos andando, por ejemplo, por este parche de hierba, tendremos que ser capaces de chocar con el borde derecho, ya que no podemos subir por ahí. Y cuando estemos en el piso de arriba, de la misma manera, al llegar al borde tenemos que chocar, no debemos ser capaces de bajar. Por lo tanto, lo que antes era una zona por la que se puede andar se convierte en una barrera y viceversa. ¿De acuerdo? Así que no estoy muy seguro cómo hacerlo, pero probablemente, además de un mapa de un mapa sencillo de lo que sería sólido y lo que no sería, probablemente en cada piso debería haber un mapa personalizado. Es decir, para el piso 1, por ejemplo, habilitaríamos que toda esta zona sea no sólida y que todo el resto sea sólido, excepto las escaleras, claro. Que por cierto, para las escaleras hay que hacer un compromiso. Probablemente las escaleras deberán formar parte de cada piso. Es decir, estas escaleras serán parte del piso bajo o cero, pero también del piso 1. Porque es la zona que usaremos para transitar entre ambos pisos. Con lo cual hay que tener cuidado, ¿de acuerdo? Así que, como os iba diciendo, en la planta base probablemente deberíamos permitir que se pueda andar por todos lados, pero todo lo que es el piso de arriba debería ser sólido, excepto las escaleras y probablemente en la primera parte. Luego en el piso de arriba, toda esta parte debería ser permisible para andar, pero la parte de abajo debería ser toda considerada como si fuera un sólido, junto a estas partes de tierra, ¿verdad? Así que eso es un desafío algo interesante. Por lo tanto, como siempre en programación, la mejor idea es empezar con algo sencillo, es decir, este mapa. Este mapa sí sería muy fácil de hacer porque solo es un piso, así que no tenemos que preocuparnos. Además, más adelante también podemos hacer lo que os comenté de las capas de dibujo. Observad una cosa. Para darle ilusión de que esto está en varios pisos, he hecho una cosa muy sencilla, que es usar sombreados degradados en línea, ¿de acuerdo? ¿Veis? Esta hierba no es diferente de esta. Lo único que cambia es que aquí hay un pequeño trozo oscuro que simula la sombra de la masa de tierra que hay delante. Lo mismo sucede en los laterales. Lo mismo sucede con el camino. Entonces, sería una tontería tenerlo como lo tengo yo, observad. He creado un trozo de camino limpio, otro trozo de camino con sombra arriba, otro trozo de camino con sombra a la derecha. ¿Y dónde iremos a parar? Si para cada sprite necesito tantas versiones, sería mejor hacer otra hoja de sprites en la que tenga simplemente sombra arriba, sombra abajo, a la izquierda y a la derecha. Y
Primero podríamos dibujar el mapa plano con lo que toque y luego por encima dibujar las sombras para darle este aspecto de profundidad más o menos conseguido. Os reconozco que podría ser mejor, ya que la sombra podría ser más densa y más alargada, con lo cual el efecto sería mucho más bonito y notable. Pero bueno, la cuestión es tener algo para ir haciendo pruebas. Así que veamos, ¿cómo representaremos esto en un mapa? En este episodio intentaremos definirlo. Os confieso que no lo tengo preparado, así que vamos a improvisar un poco. ¿De acuerdo? Voy a limpiar la consola, no sé por qué. En fin, vamos a abrir este archivo de texto, ¿recordáis, verdad? De acuerdo. Así que veamos. En primer lugar, os conté que lo mejor sería empezar por definir el ancho y el alto. De hecho, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver si podemos separar Eclipse y Photoshop en la pantalla, de forma que todo sea un poco más manejable. Vale, creo que así nos arreglaremos. De acuerdo. Bien. Así que veamos. Para mí lo lógico es definir primero el ancho y luego el alto. Así que veamos. Tendríamos que el ancho constaría de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. El ancho constaría de 11 sprite styles o lo que queráis llamarlo, ¿de acuerdo? Luego separamos con algún carácter para poder dividir la cadena. Usaré el asterisco, por ejemplo. El siguiente punto es la altura. Y la altura es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien. 8. De acuerdo. Ahora separamos de nuevo. Y el siguiente punto ya sería empezar a definir cosas. ¿De acuerdo? En este primer... quedamos en que definiríamos la paleta. Así que empecemos por ahí. Por ahora solo tengo una hoja. Más adelante lo podemos intentar dividir. Pero, como os he dicho, probablemente la filosofía sería empezar con algo más sencillo y luego complicarlo poco a poco, porque empezar con algo tremendamente complicado de entrada siempre da malos resultados, porque es más confuso, más difícil y al final es fácil equivocarse. Así que imaginemos que tenemos esta hoja de sprites, ¿de acuerdo? Y recordad cómo carga nuestra clase de las hojas de sprites. Esperad que vea dónde estaba, aquí estaba. Bueno, al final lo que teníamos es simplemente un array que estaba aquí declarado de sprites. Bien, y este array lo podemos acceder directamente con su valor. Por lo tanto, si os fijáis en esta hoja, esto sería 0, esto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. ¿De acuerdo? Pero por ahora, veamos, imaginemos que esto es la hoja 001, o no sé, como queráis llamarla. Vamos a escribirlo, 001. Y ahora íbamos a usar algún otro carácter para separar los sprites de la propia hoja. Así que con eso lo que haré es escribir una almohadilla. ¿De acuerdo? Y ahora veamos, ¿qué sprites necesitaremos? No, esperad un momento, vamos a hacerlo de otra manera. Es un poco complicado, pero como os he dicho, vamos a improvisar. Vamos a hacerlo de algo de forma algo diferente. Vamos a declarar los sprites que vayamos a usar con un número mejor. Lo he estado pensando. Sí. Por ejemplo, el número 1. Podemos usar, por ejemplo, los dos puntos. Será la hoja 1. Es decir, el sprite 1 se cargará desde la hoja 1. No, perdonad. De acuerdo, me estoy liando, pero simplemente se debe a que no lo he preparado. Así que lo lógico sería, en primer lugar, ¿qué hojas vamos a utilizar? Pues solo vamos a utilizar la hoja 1. Vale. Separamos de nuevo. De hecho, sabéis que voy a dejar algún comentario por aquí, aunque luego lo podamos borrar. Porque recordad, este archivo lo vamos a leer nosotros, con nuestro propio lector que nos vamos a inventar ahora en un rato o en el siguiente episodio, no lo sé, pero voy a escribir los comentarios como si fuera Java, pero luego los borraremos, tenedlo en cuenta.
Más que nada porque si no me perderé yo y os perderéis vosotros. Bien. Aquí serán las hojas de sprites utilizadas. Ejemplo. Porque en este caso solo uso una hoja, pero ¿y si usara tres, cómo lo haríamos? Pues me parece que podríamos usar la hoja 1, la 4 y la 1, la 3 y la 10, por ejemplo, ¿de acuerdo? Si usáramos varias. Bien, usaremos la hoja 1. Bien, y ahora, en la siguiente parte, vamos a declarar qué sprite estará correspondido a qué hoja con qué sprite. Me explico, por ejemplo, imagínate el sprite 1. Veamos, ¿cuál podría ser un sprite común? Este, el sprite de la hierba, es abundante, ¿de acuerdo? Y lo utilizaremos un montón, así que, ¿por qué no? Que sea el primero. Así que este sprite será, el sprite 1 será, por ejemplo, hoja 1, y podemos poner un guión, y en este caso será el valor 1, porque este es 0 y este es 1. Si pensadlo en términos de arrays de Java, no en términos reales. Es decir, en términos reales contaríamos como 1, 2, 3, pero en los arrays el primer valor es el 0, que sería esta hierba con sombra debajo. Y esta segunda hierba sería el valor 1 del array. Así que el primer sprite sería hoja 1, sprite 1. Bien. Ahora vamos a utilizar algún separador diferente, como por ejemplo la almohadilla. El segundo sprite será hoja 1, como siempre. ¿Y qué otra cosa necesitaremos? Por ejemplo, la hierba sombreada a la derecha. ¿Sabéis que voy a seguir dejando comentarios? Esto será hierba sencilla. ¿De acuerdo? Luego hemos quedado en que, por ejemplo, el segundo sprite podría ser la hierba sombreada por la derecha, lo cual es este de aquí, 0, 1, 2 y 3, ¿de acuerdo? El 1, 3. Hierba sombreada por la derecha. Bien. Siguiente punto. Por cierto, no sé si mejor empezamos la cuenta desde 0. No importa, luego lo cambiamos si hace falta. Bien, tercer sprite. ¿Qué más necesitaremos? Necesitaremos la hierba sombreada por arriba también. Y recordad, esto lo estoy haciendo porque estoy haciendo el tonto, como os he explicado, porque probablemente sería mucho más rentable hacer una capa sin sombras y luego añadir las sombras donde toque. De forma que primero solo usaría unos pocos sprites, que sería la hierba, la tierra, la piedra, y luego en la segunda hoja cargaríamos las cuatro sombras posibles en los diferentes costados. Pero bien, sigamos por ahora y luego lo iremos trucando según toque. Hoja 1, y usaríamos, estábamos hablando, hierba con sombra a la derecha, es este, 0, 1, 2 y 3, perdón, estábamos hablando de este, sombra arriba, es decir, el 0, 1 y el 2. Hierba sombreada por arriba. Por lo menos con los comentarios no nos perderemos. De hecho, probablemente, si queréis, podemos dejar los comentarios e inventar algún método para borrarlos luego. Pero bueno, no importa. Veamos. Sprite número 4. Hoja 1. ¿Cuál podría ser el siguiente sprite? Veamos. Bueno, ya que estamos con la hierba, ¿por qué no usamos toda la hierba? Queda la hierba sombreada por la izquierda, que será el último, 0, 1, 2, 3 y 4. Hierba sombreada por la izquierda. Por supuesto, vosotros, si estáis haciendo vuestro nivel, no hace falta que perdáis el tiempo escribiendo estas cosas, ¿de acuerdo? Simplemente, si lo tenéis claro, escribirlo y se acabó. De acuerdo, nos falta solo esta hierba, la que tiene por delante, se ven los tallos creciendo desde el suelo, lo cual es la primera 5.
hoja 1, sprite 0 de la hoja 1. Hierba frontal, podríamos llamarla, ya que el propósito de este sprite es representar la hierba que se ve de frente. De acuerdo, más cosas. Por cierto, bueno, mi mapa tiene algunos fallos porque, por ejemplo, esta hierba realmente debería estar también aquí, ya que el camino la deja a la vista. Pero a su vez, también debería estar sombreada por arriba porque la tierra arrojaría sombra encima. Así que, como veis, será más fácil al final añadir las sombras por separado. Pero bueno, por ahora ignoremos ese, porque como veis todo se puede complicar muy rápido y muy fácil. De acuerdo. Creo que ya están todas las hierbas. No, falta una cosa. Falta esta parte de atrás, que tiene una línea marrón. Eso simboliza el fin de la plataforma. Si no tuvieras la línea marrón, parecería un campo continuo y no podríamos separar el piso de arriba del de abajo visualmente. El jugador no entendería qué es lo que hay ahí exactamente. Así que es mejor que esté eso, a falta de otro invento mejor. Bien, ¿qué sprite es este? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. De acuerdo, es el sprite 12. Hierba trasera, por ejemplo. Buen nombre. Bien, he guardado, sí. Sigamos. ¿Qué más sprites necesitaremos? Bien, nos queda la piedra, lo cual es el sprite. Es este de aquí, el número 5. Camino de piedra. Y además, también teníamos, si no me equivoco, una parte del camino sombreada. De nuevo, ¿veis? Más líos por mi parte, porque, como veréis, al final con la sombra probablemente nos ahorraremos bastante esfuerzo. Pero bien. Bien, este sprite es el que está aquí a la derecha. Un momento. Sí, está bien. Hay algunos que no están utilizados en este mapa, pero sí están utilizados en este otro. Pero bueno, por ahora. Así que este sprite. Bien, si el camino de piedra es el número 5, 6, 7, 8 y 9. De acuerdo, este es el sprite 9 de la hoja. Camino de piedra sombreado por la derecha. No importa que sea larga la descripción, lo bueno es que así luego será fácil entenderlo. Bien, y ya solo falta este trozo de tierra marrón que donde queda expuesta, pues eso, la tierra. Así que esto sería el número 9, que sería en la hoja si la piedra era el número 5, 6, 7, de acuerdo. Es el sprite número 7. Tierra expuesta. Bien, con esto, como ya hemos terminado la declaración de sprites, ponemos otra vez un asterisco. A lo mejor no entendéis por qué pongo esos símbolos, pero lo veréis en breves. La idea es coger todo esto como un texto seguido y pegado, sin los comentarios, obviamente, ¿de acuerdo? Y entonces primero le diremos a Java que rompa la cadena donde haya asteriscos. Así que obtendremos el ancho, el alto, la hoja de sprites utilizada o utilizadas, y todo esto va a ser una cadena. Luego repetiremos la operación solo con esta cadena y le diremos que rompa esto donde haya almohadillas, ¿de acuerdo? Lo que nos dará un montón de arrays pequeñitos, que va a ser, esto será un array, es decir, esto será una entrada del array, esto será otra. Luego, dentro de este array, podemos romper de nuevo la cadena donde haya dos puntos, con lo cual esto será una parte del array y esto otra, y de nuevo repitiendo la operación rompemos esto donde haya un guión, y así obtendremos la hoja y el sprite, la hoja y el sprite. En fin, puede que me esté complicando la vida demasiado, pero poco a poco puede que lo averigüemos. Bien,
Hemos declarado la paleta de sprites. Es decir, sabemos el ancho, el alto, las hojas de sprites utilizadas. Sabemos qué sprites vamos a usar y de qué hoja proceden. ¿De acuerdo? El resultado es que vamos a utilizar 9 sprites para el mapa que vamos a hacer. El siguiente paso, si recordáis, era, digamos, escribir las colisiones que iba a tener nuestro mapa. Así que eso os dije que lo podemos hacer con ceros y unos, lo más fácil. El cero es que se puede andar y el uno es que no. Así que tenemos 11 de ancho, ¿de acuerdo? Como veis, la primera parte es todo zona que puede ser transitada. Así que tendremos que tener 11 ceros. ¿De acuerdo? Siguiente parte. La siguiente parte, no sé si he tocado algo. Esto, vale. Será esta de aquí. Sí, esta de aquí, ¿de acuerdo? Así que otra vez más de lo mismo. Otros 11 ceros. Pero la siguiente parte cambia. Primero tenemos 2 cuadrados en los que se puede andar. Luego tenemos 3 cuadrados porque es esta masa de tierra que hay en medio. Y ahí no podremos andar. Así que tenemos 3 unos. Luego tenemos hasta el final camino transitable. Bien, se repite de nuevo lo mismo. Perdón. En este caso tenemos 2 cuadrados por los que se puede andar. Y luego 3 cuadrados de tierra. Y luego otro cuadrado de hierba. Siguiente parte. Por último, otra vez 2 cuadrados vacíos, 3 cuadrados sólidos, 2 cuadrados vacíos, 3 cuadrados sólidos. Seguimos. Ahora tenemos que seguir poniendo tiles transitables hasta que completemos la parte esta de los 3 trozos de tierra, que de nuevo serán partes sólidas. Bien, a partir de este punto observad que ya no hay más partes sólidas, así que podemos poner 2 filas más de ceros y con eso ya habremos completado nuestro mapa de colisiones, por así decirlo. Separamos con un asterisco y seguimos. Bien, ahora tocaría dibujar los sprites, cosa que ya hemos preparado aquí arriba. Hay una cosa que no tengo muy claro. Vamos a hacer una cosa, ¿de acuerdo? Vamos a poner los sprites con ceros delante para que se respete un espacio. Bien. Aunque realmente... sí, lo hago para que todo sea uniforme, porque imaginad que tuviéramos 10 sprites. Entonces, podríamos estar escribiendo, por ejemplo, números, ¿de acuerdo? Y a lo mejor en el piso de abajo tenemos que escribir 10, por ejemplo, luego 9, luego 10, luego 8. Y se nos descuadraría la fila, con lo cual sería más difícil seguir lo que estamos haciendo. En este mapa no sería necesario, solo tenemos del 1 al 9. Pero si tuviéramos más, pues mejor que haya 2 números. Así lo tenemos todo más cuadrado y más recto. Bien. Ahora tenemos que atribuir los sprites que toquen. Por ejemplo, veamos. Aquí va a ser todo hierba. La hierba era el sprite 01, así que... un momento porque no estoy contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El sprite 10 es la piedra. En este punto. Y la piedra era el 07. Y luego un último trozo de hierba. Esto podemos copiarlo y pegarlo por entero. Porque si os fijáis, la parte de abajo es exactamente igual en mi mapa. Seguimos. Ahora tenemos 2 parches de hierba. Y luego tenemos 3 parches de hierba trasera, la que marca el fin de la plataforma del piso de arriba, lo cual era el 06. Así que tenemos 06, 06, 06. ¿Por qué os decía que no estaba muy seguro de esto? Por una razón muy sencilla, os la explico ya. En Java, cuando se introduce un número con un 0 delante, Java entiende que estamos intentando introducir un octal, es decir,
Sabéis que, por ejemplo, cuando usamos hexadecimales ponemos delante 0x y si fuera binario 0b. Pues con los octales se pone un 0 delante. Y el octal no es lo que queremos, queremos números decimales. Así que es probable que esto dé problemas. No lo sé, a lo mejor lo tendremos que probar. Porque lo que vamos a cargar, no lo olvidéis, son strings. Luego tendremos que convertirlo todo a ints o a números de cualquier otro tipo. Entonces, lo que no lo sé y probaremos es si, por ejemplo, el 0,6 o el 0,1 se convertirán a un 1 o a un 6 decimal o a un número octal equivalente. Así que eso por ahora para mí es una incógnita, os lo confieso. Y por cierto, como veréis, me he equivocado. No tenemos dos trozos de hierba. Tenemos un trozo de hierba y un trozo de hierba sombreada por la izquierda, que es este 0,1 donde me he equivocado. La hierba sombreada por la izquierda es de hecho el sprite 4, 0,4, ¿de acuerdo? Hierba de la parte de arriba, luego tenemos hierba sombreada por la izquierda, lo cual es el sprite, perdón, esta está sombreada por la derecha, es el 0,2. Y esta está sombreada por la izquierda, así que esto es el 0,4. ¿Lo veis? Bien. Voy a volver un poco atrás con el zoom. Ahora tenemos 1, 2, 3 y 4 trozos de camino de piedra. Lo cual es el 0,7. Perdón. Por esto os contaba que lo mejor sería si nos podemos inventar algún editor de mapa. Porque escribir la mano no es muy largo, algo aburrido sí, pero lo peor es que nos expone a fallos, como los que puedo cometer yo si estoy desconcentrado. Bien, siguiente parte, más de lo mismo, ¿de acuerdo? 0,1, que es hierba normal, 0,2, que es hierba sombreada por la derecha, 0. Ahora tenemos hierba normal aquí arriba, ¿de acuerdo? Ya que esta parte de la plataforma, pues eso, es simple y llanamente hierba, no tiene nada de especial. Así que seguimos con 0,1, 0,1 y otra vez 0,1. Y ahora tenemos hierba sombreada por la izquierda, lo que es 0,4. Y ahora otra vez tenemos aquí el principio de la plataforma de la derecha, que es hierba expuesta, que recordad era el 0,6. Y parece que me he equivocado, ¿verdad? Sí, porque primero iba el camino de piedra, que es el 0,7, eso es. ¿Sabéis por qué me he dado cuenta? Porque ya se me iba a quedar esta fila más corta. Eso significa que me he saltado algún sprite. Es una buena forma de comprobar los errores. En fin, y el último bloque es hierba sombreada por la izquierda, es decir, el 0,4. Lo cierto es que ya casi me lo sé de memoria, así que una vez puestos, hacer el mapa no es tan difícil. De hecho, ya probablemente estéis viendo el patrón. ¿Veis que el 0,7 tiene la misma forma ya que este caminito? En fin, sigamos. Última parte de la plataforma. 0,1 por la hierba, 0,2 por la hierba sombreada por la derecha. Ahora tocan estas tres masas de tierra. La tierra expuesta era 0,9, así que ahora tenemos hierba sombreada por la izquierda, 0,4, camino de tierra, de piedras, perdón, 0,7, hierba regular, 0,1, 0,1, 0,1 y hierba expuesta, perdón, sombreada por la izquierda, 0,4. Bien, más cosas. Ahora, hemos hecho la masa de tierra. Ahora tenemos dos trozos de hierba normales. Tenemos tres trozos de hierba sombreados por arriba, que es el 0,3. Luego otra hierba normal, un trozo de camino, tres masas de tierra, que era el 0,9. Ups, 69, no. A tanto no llegamos todavía. De acuerdo. Y hierba sombreada por la izquierda, 0,4. Siguiente línea. Es fácil perderse, pero no, ya está. Tres trozos de hierba. Luego, cuatro trozos de camino. Bien,
Ahora, tres trozos de hierba sombreados por arriba. Ups. Y hierba normal. ¿De acuerdo? Por último, esto ya es la última fila. Tenemos tres trozos de hierba, un trozo de camino y hierba hasta el final. Bien, con esto el mapa estaría listo. Realmente ha sido largo porque tenía que ir fijándome, pero también os diré que se podría haber hecho de forma más rápida y sencillamente os diré cómo. Si me hubiera tomado la molestia antes de empezar a formar el mapa en Photoshop, de haber escrito, por ejemplo, con números rojos, 0, 1, 2, 3, 4, lo que sea, ¿verdad? Si me hubiera tomado esa molestia, aquí no tendría que estar mirando si la hierba es con sombra o sin sombra. Simplemente leería los números 0, 0, 0, 0, tal. Y con eso directamente podría ir escribiendo a más velocidad y no tendría que complicarme la vida como lo estoy haciendo ahora, ¿de acuerdo? Así que esto sería el archivo de texto que contendría un mapa real, no un ejemplo como la otra vez. Este mapa corresponde a esta imagen, ¿de acuerdo? Ahora lo que falta es implementarlo de alguna manera en el código, de forma que lo podamos cargar. Veamos, ¿cómo vamos de tiempo? Media hora, no está mal. Sigamos. Bien, esto es nuestro mapa. Bien, ahora vamos a ver qué tipo de clase nos vamos a inventar para que esto entre dentro. Veamos. Dentro de mapas, probablemente, vamos a crear una clase llamada mapa. Creo que no tenemos ninguna, ¿verdad? No, de acuerdo. Bien. Esto va a ser un constructor bastante serio, porque tenemos que leer este texto y procesarlo. Así que veamos. Por cierto, perdonadme si estoy algo poco ágil con la sintaxis, pero es que he estado durante un tiempo sin tocar mucho Java y sin mucho PHP y JavaScript, que tienen sintaxis diferentes. Así que si me equivoco, perdonad. De acuerdo. Así que veamos, gestor de juego. Lo primero era cargar nuestro archivo de texto, ¿de acuerdo? Lo cual podemos hacer aquí también. Así que realmente la cosa bonita de lo que hemos logrado es que nuestro mapa solo necesita una cosa en su constructor, que es un string que indique la ruta donde está el mapa, nada más. Así que vamos a definirlo. Final string ruta. De acuerdo. Lo primero que vamos a hacer con esta ruta es almacenar en una variable todo el contenido del archivo. String contenido es igual a, y sería esto mismo, llamaríamos al cargador de recursos, leer archivo de texto, bla bla bla, control C, control V. Pero en el parámetro no introduciremos la ruta directa, introduciremos ruta, el parámetro que recibe el constructor. Bien, ahora se supone que dentro de este string vamos a tener absolutamente todo el archivo de texto. Y lo podemos comprobar de una forma muy sencilla. Veamos, voy a crear lo siguiente. String contenido, ¿de acuerdo? Y vamos a iniciarlo aquí un momentito a ver si va. This.contenido es igual a... Ups, ahí ya... esto no me hace falta. Ya está. Bien. Y ahora lo que hará falta es crear el mapa. Bien. Mapa. Mapa es igual a new mapa. Y dentro de la ruta pondremos esto. ¿Está bien? Sí, está bien, muy bien. Vamos a tapar esto. ¿De acuerdo? Un momentito. Tenemos un error y no lo veo, sinceramente.
Ah, claro, ha desaparecido la variable texto, de acuerdo. Vamos a arreglarlo en un momento. Bien. Voy a hacer que esto sea público, ya sabéis, no lo hagáis. Usar todo privado con getters y setters, pero solo para hacer la prueba vamos a hacerlo rápidamente. Se supone que al crear el mapa, el string contenido contiene el archivo de texto, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver si es cierto. G.drawString va a ser mapa punto, vamos, Eclipse contenido. Muy bien. Está un poco lento a veces. Vamos a ver si hay algún error grave. No. Muy bien, ahí lo veis. Lo que pasa es que está todo en la línea, pero sin duda ahí está todo. Con un pequeño error, que es el siguiente. Me he dejado estos comentarios. No pueden estar ahí. Así que voy a hacer. Vamos a copiar esto, control C, y dentro de texto, control V otra vez. Pero hay que darle otro nombre, que va a ser plantilla mapa. ¿De acuerdo? Esta no la usaremos para nada. La usaremos solo para recordar, si se nos olvidara, de qué forma se hacía todo. De hecho, voy a dejar aquí más comentarios. Mapa de colisiones. Y aquí voy a poner otro que va a ser disposición de los sprites. De forma que ahora, si entro dentro del el archivo real, vamos a borrar todos estos estúpidos comentarios. De acuerdo. Por cierto, los símbolos que he usado, usad el que os dé la gana, el que os guste más, el que os parezca más rápido, más cómodo, más comprensible, como lo veáis, ¿de acuerdo? La idea es simplemente. Por cierto, ahí hay un error, ya lo estoy viendo. No, no, perdón, nada, no me hagáis caso. Bien. Ahora veréis cómo va lo de los símbolos. Vamos allá. De acuerdo, así que tenemos el contenido. Perfecto. Vamos a dejar esto por ahora. Bien, tenemos el contenido. ¿Vale? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear. Empecemos. Private. String contenido. Esto va a fallar instantáneamente porque ya no es. ¿Sabéis qué? Vamos a comentar esta línea para que se quite el error y ya está. De acuerdo. Tenemos el contenido. Realmente no nos hace falta, ¿de acuerdo? Eso va a ser algo que se creará dentro del constructor y cuando acabemos de leerlo lo borraremos. Ya no nos hace falta para nada. Bien, tendremos un private int que va a ser el ancho y un private int que va a ser el alto, ¿de acuerdo? Así que aquí es donde va a suceder la magia. Vamos a ver, string contenido. Bien. Lo que vamos a hacer ahora, en primer lugar, es crear un array, ¿de acuerdo? Y va a ser un array de strings. String, ¿cómo lo llamo? Partes, por ejemplo, es igual a contenido. Punto, a ver si lo encuentro. Split. Vale, voy a pausar un momento para mirar cómo es exactamente la sintaxis de este método y ahora vuelvo. De acuerdo, íbamos bien, solo faltaba una cosita y es decirle cómo queremos romper la cadena. Bien. Así que, mirad. Hemos estado usando asteriscos, así que lo que le diremos es que rompa la cadena donde encuentre un asterisco, ¿de acuerdo? Lo que significa que esto será una parte, esto otra, esto otra. Todo esto, hasta el siguiente asterisco, será otra parte. Todo esto será otra parte. Y todo esto será otra parte, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, se supone que al ejecutar esta línea, el array partes va a contener estos strings que hemos conseguido de aquí. Y para comprobar si es cierto, vamos a crear un método, ¿de acuerdo? Public void escribir array, por ejemplo. Esto no hace falta que lo copiéis. Simplemente voy a comprobar que funciona como yo quiero que funcione. Pero una cosita necesitaremos antes, que es private. Necesito el array fuera, ¿de acuerdo?
Perdón. De acuerdo. Así que esto lo borraremos temporalmente. Bien. Escribir array. Así que vamos a hacer for int i igual a 0 y menor que partes.length i plus plus. System.out.println. Y aquí lo que vamos a escribir es partes dentro del valor i que toque correspondiente. Bien. Un momento. No sé si habrá alguna excepción. No. Sí, nos falta llamar el método, por supuesto. Veamos cómo lo hacemos. Bueno, voy a hacerlo de una forma un poco estúpida, pero solo es para probar que funciona. Mapa, punto, escribir array. El resultado no va a ser agradable. La consola se va a llenar enseguida de cosas raras, pero vamos a pararlo rápido. Oh, ya está, ya tenemos alguna especie de bug. Veamos qué ha pasado. ¿Qué sería de la programación sin los bugs? Nos dice que la secuencia del patrón no está disponible. Interesante. Así que parece que después de todo no he usado bien el método, ¿de acuerdo? Pues dejadme que pause de nuevo y voy a echarle un vistazo a ver si lo entiendo bien. De acuerdo, ya estoy de vuelta. Como os he dicho, estoy algo desentrenado en Java de tanto usar PHP y JavaScript últimamente, pero para seros sinceros, esto no era mi culpa, era imposible adivinarlo si no buscáis un poco de información. El problema es el siguiente. El asterisco es considerado un carácter especial en las expresiones regulares, porque este método no parte simplemente con un string que nosotros le demos, ¿de acuerdo? Parte con una expresión regular, que por si no lo sabéis, las expresiones regulares son una especie de minicódigo que se usa para validar otros strings. Por ejemplo, imaginad que en un formulario queréis que el usuario ponga su número de teléfono, que por ejemplo puede tener 9 cifras y no puede tener números, ni símbolos, ni espacios, solo 9 cifras. Pues una forma elegante y rápida de hacerlo sería usar una expresión regular, un patrón que controle eso precisamente. Bien, pues contenido split usa patrones de este tipo. Como el asterisco tiene un significado especial, lo que hay que hacer es escaparlo, pero no una, sino dos veces con la barra invertida, ¿de acuerdo? De esta forma, se toma el asterisco en su significado literal, es decir, símbolo asterisco, no con el significado especial que tienen los patrones de expresiones regulares, el cual sinceramente no recuerdo cuál era ahora mismo. Así que, en cualquier caso, ese era el problema, ¿de acuerdo? Y la segunda cosa que vamos a hacer es poner escribir array aquí dentro del constructor. Y dentro del gestor de juego, como lo he escrito, lo voy a quitar, porque no tiene sentido que se ejecute cada vez que se usa el método dibujar. En vez de eso, cuando creemos el mapa directamente veremos si esto está bien o no. Así que vamos a intentarlo. Y ahí está, ¿de acuerdo? Voy a parar la ejecución. ¿Lo veis? Ha leído el 11, el 8 y el 1. ¿De acuerdo? Tal y como lo tenemos en nuestra hoja. ¡Qué sorpresa! 11, 8, 1. Y luego ya las cosas se han liado un poco. Pero es justo lo que queríamos, así que no nos podemos quejar. Nos lo ha separado todo a la perfección. Aquí tenemos la paleta. Aquí tenemos el mapa de colisiones. Y aquí debajo tenemos los sprites utilizados, ¿de acuerdo? La siguiente parte, obviamente, será dividir aún más todo. Pero vamos a ir guardando la información ya. Bien. Así que las partes nos devuelve el contenido del archivo de texto ya roto, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que necesitamos guardarlo en variables para que nos sea útil. Así que vamos a hacerlo ahora mismo. Ancho es igual a partes 1, lo cual, si no me equivoco, perdón, partes 0. Va a dar un error, ¿verdad? Porque necesitamos hacer una conversión.
Vale, un momentito de nuevo, que recuerde exactamente cómo se hacía. Perdonad si la cosa va un poco lenta. Bien, ya estoy de vuelta. Simplemente tenemos que usar integer.parseInt y rodear nuestro string con unos paréntesis dentro del método, ¿de acuerdo? Lo cual nos devolverá el int que haya contenido en este string. Así que el ancho, recordad, la primera parte era el ancho, la segunda iba a ser el alto. Alto es igual a lo mismo, integer.parse int. Y ahí pasaremos la segunda ranura de nuestro array. Perdón, la segunda he dicho. De acuerdo. Ahora, la siguiente parte era la hoja de sprites que íbamos a utilizar. En este caso, lo que sucede es lo siguiente. En este caso solo tenemos una hoja, así que por ahora no nos vamos a complicar la vida más. Luego lo cambiaremos. Por ahora vamos a asumir que tendremos una hoja, ¿de acuerdo? Private hoja sprites. ¿Qué nombre le pongo? Hoja. Esto ya veis que va a traer problemas, seguro. Porque lo que va a pasar es que aquí. Bien, no os preocupéis, vamos a hacerlo así y luego veréis lo que pasa. La cosa es, si yo tengo un número variable de hojas, porque en un mapa podría usar una hoja, en otro 10, ¿cómo sé cuántas hojas declarar al principio? Y la respuesta es que probablemente no lo voy a hacer. Todos los mapas tendrán ancho y alto, pero no todos los mapas tendrán el mismo número de hojas, lo que significa que la hoja no debería estar declarada como un atributo de la clase. Debería estar declarada dentro del constructor, construir las hojas que hagan falta, extraer los sprites y luego destruirlo, ¿de acuerdo? Así que vamos a predicar con el ejemplo. En vez de la hoja, vamos a crear una paleta de sprites, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a crear private sprite, perdón, sprite, array de sprites, un array de sprites llamado sprites, ¿de acuerdo? Vamos a ordenar todo. Primero el array de texto lo voy a poner en primer lugar, ya que es lo primero que leemos. Luego sacamos el ancho, el alto y luego los sprites, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, recordad lo siguiente, ¿de acuerdo? La idea iba a ser que si tenemos varias hojas, estas irían separadas por comas. Aunque en este ejemplo no lo tengamos, no por ello significa que en otro no lo podamos tener. Así que hay que tener eso en cuenta. Vamos a prepararlo ya de entrada para que esté bien hecho. Vamos a crear un array que se va a llamar hojas. Perdón, hoja sprites se llamaba así, ¿verdad? Sí, array que se va a llamar hojas y va a ser igual. Vale, un momentito. Para esto necesitaremos un método. Necesitaremos un método que haga lo siguiente: que lea esto. Por ejemplo, si leo un 1, que crea una nueva hoja de sprites con la ruta 1 o lo que sea, ¿de acuerdo? Así que esto ya veis que se está complicando un poco. Y como el episodio ya está siendo algo largo, si os parece bien, vamos a dejarlo aquí y mañana, con las ideas más claras y más despejadas, seguimos con lo que estábamos haciendo. ¿Qué va a ser? Crear un método que, por cada número existente separado con comas, crea una nueva hoja de sprites, ¿de acuerdo? Y luego que cargue los sprites correspondientes. Luego necesitamos un array de booleanos en el cual grabaremos ceros y unos, lo cual es muy fácil. Y por último, necesitamos iniciar esto. Y ya os digo que aquí he hecho un error tonto. De hecho, antes de acabar el episodio vamos a arreglarlo porque luego lo lamentaré. El error es el siguiente. La idea es que nuestra este array de sprites va a guardar todos los sprites que dibujaremos en el mapa.
Como es un array, su primer valor será 0, el siguiente 1, el siguiente 2. Así que los sprites deberían comenzar por 0, no por 1. Así que toca hacer algo un poco estúpido, que es bajarle un número a todo. Pero esto es normal que pase, porque como estamos experimentando y probando cosas nuevas, es de lo más normal equivocarse la primera vez que lo intentas. De hecho, sería casi milagroso hacerlo sin equivocarse la primera vez, así que esto es tedioso y largo, lo sé, pero bien, con suerte podremos avanzar sin muchos más errores, siempre y cuando tenga las ideas medio claras. Así que, si queréis, de hecho lo voy a hacer, voy a pausar el vídeo, voy a cambiar todo este montón de números y ahora seguiremos, ¿de acuerdo? Bien, ya está. Con algo de suerte no me habré equivocado demasiado, pero es muy posible que sí, porque cambiar tantos números es algo demasiado mecánico y al final los errores vienen solos, ¿de acuerdo? Así que no importa, si me he equivocado en el mapa se notará enseguida. Si obtengo cualquier cosa diferente de esto, enseguida sabré dónde me he equivocado. Simplemente tendré que buscar el sprite que no cuadra, ver si por qué el número está mal y cambiarlo. Es bastante fácil de arreglar. Bien, así que lo vamos a dejar, como os iba diciendo, en este punto. Espero que no hayáis copiado nada, simplemente porque como lo estoy probando y estoy improvisando, me equivocaré, ¿de acuerdo? Eso es un hecho, me voy a equivocar, pero no pasa nada, porque porque así es como podemos descubrir nuevas cosas. Y además me acabo de dar cuenta de otro problema, así simplemente mirando la consola. Observad esto. Tenemos espacio, 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 y aquí tenemos cuatro números juntos. ¿Por qué? Porque le hemos pegado, recordad, cada línea nueva a la anterior. Y lo que ha pasado es que aquí le hemos pegado directamente, no hemos introducido un espacio. Entonces, ¿cómo lo arreglamos? Probablemente detrás de cada línea, una de dos: o escribimos un espacio, nos comprometemos a hacerlo, lo cual no es práctico porque se nos puede olvidar, o en la clase que nos carga los mapas, esta, el cargador de recursos, leer archivo de texto, que estaba en herramientas, ¿verdad? Bien, podemos hacer eso, podemos pegarle directamente a cada línea un espacio detrás. Así que al contenido que obtengamos, lo que pasa es que hay otro problema con eso, y es que si lo hacemos así, aquí funcionaría perfecto, porque tendríamos así una línea detrás de cada final, ¿de acuerdo? Y con eso, simplemente todo funcionaría. Pero ¿y arriba qué pasaría? Arriba ya tendríamos problemas de nuevo, porque entonces habría un espacio también detrás del 11, detrás del 8, detrás del 1, y en fin, ya me entendéis. Bueno, no importa, lo iremos arreglando poco a poco, ¿de acuerdo? Esto parece un poco difícil, pero realmente esta parte no tiene nada que ver ni con videojuegos ni con ninguna otra cosa. Esto es un simple trabajo con strings. Los que seáis programadores sabréis que esto se hace todos los días. Es, digamos, el pan nuestro de cada día, estar arreglando strings de una forma u otra. Así que espero que no os hayáis aburrido mucho al verme dar vueltas, que hayáis sacado vuestras conclusiones. Con algo de suerte que lo tengáis más claro que yo, y seguimos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!